tengo una abuela que no tiene arte ni nada. A mí lo que más me gusta es cómo prepara los snapas, las croquetitas, hamburguesitas y el cocidito. Y cuando vuelvo de Madrid yo ya he pillado 6 kilitos. Cuando mi abuela te quiere regañar, le basta con llamar Simplicio Cansino, que te acerques que solo te quiero pegar. Tiene una bata de bolsillos infinitos y muy hondos. Un día se perdió Alvarito y lo encontramos en el fondo. Avilla, tú sabes que te queremos, los que están más cerca, los que estamos más lejos. Avilla, tú sabes que te queremos. ¿Cómo hacer la tortilla? ¿Cómo la echo de menos? Cuando mi abuela te quiere decir que no, te hace un gesto muy feo. Te llama para que mires cómo se le levanta el dedo. Mi abuela cuando me dice que le duele algo la cabeza, pienso que el pelo está de resaca y por ponerse tanta cerveza. Te dice esta mañana vamos a podar las palmeras, ella tiene que hacer cosas, tú vete yendo a por la escalera. Tiene su propio baremo para medir la mayoría de la civil. Tú eres mayor cuando tienes el carnet de conducir. Avilla, tú sabes que te queremos, los que están más cerca, los que estamos más lejos. Avilla, tú sabes que te queremos. ¿Cómo hacer la tortilla? ¿Cómo la echo de menos? Al profe de Carlitos del susto se le van a caer los piños cuando le diga que Marconi en sus ratos libres comía niños. Mi abuela para limpiar establece un perímetro de seguridad porque gasta 4 botes de un fufu que es nuclear. El caso es que te he visto entrar y he dicho, esta es de la familia. De esas cosas que he dicho, esta es de la familia. Hacemos todos de baile, no nos metemos con aire. ¿Quién se meta con nosotros? ¡Mosca! ¡Mosca! Ya está.